Un saludo, chicos. Pues aquí estoy poniéndole el fondito o el background al acuario de 10 galones. Como pueden observar, me fui un poquito a la antigua. Siempre los pongo blancos, negros, como si fueran corales de mar. En este me fui un poquito más sencillito. Aquí tengo el filtro. Llegó el producto que les estuve hablando. Esto es Stainless Steel. Esto es para que, como ustedes ven allí, los alevines, alevines no, pues ya son peces grandecitos. Los pececitos pequeños, o también sirve para alevines o para gambas o camaroncitos. Pues esto es lo que yo estaba esperando. Como decidí comprar dos, costaron algunos, creo que fue algunos $3. Aquí en Estados Unidos los venden a $10, así que se podrán imaginar. Así que vamos a abrirlo. Las cosas con una mano, como siempre digo, son un poco difícil. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya lo hicimos. Como ven, ve que son unas mallitas bien, bien pequeñitas. Por ahí no se puede ir ningún pez, ningún alevín. Ninguna gamba, nada. Extraño. Entonces lo que tenemos que hacer con esto sencillamente es lo siguiente. Vamos a ver si también lo podemos hacer con una mano, que no soy diestro para estas cosas. Ponemos esto aquí. Simplemente insertamos esto. Como ven, queda, no se va a salir porque queda con una goma, con esa gomita. La gomita se mueve, pero no se va a salir. Queda como ajustado. Como ven, entonces esto iría de esta manera. Saben que tienen el filtro. Vamos a ver si no me tiembla mucho la cámara. Insertamos en el filtro. Ya está puesto. Y colocaríamos esto. Vamos a ver si puedo hacerlo. Y ahí lo tienen. Perdonen el temblequeo y todo. Pues como ven, entonces cuando enciendan el filtro, por ahí no se va a ir nada. Como ven, queda completamente tapado los rotitos del filtro. Solamente va a succionar por esa celda que tiene ahí. Como ven, vamos a darle un acercamiento. Y ahí no hay posibilidades de que un pez se lo succione el filtro. Así que ya tenemos eso. Vamos a probarlo también en las otras. A ver si sirven en los canisters. El tubo más o menos un poquito más grueso, pues yo creo que esa expande un poquito más y creo que va a funcionar. Se ve muy bien el producto, considero que puede hacer su trabajo, aunque también tengo filtros de esponja en caso de que pusiera las gambitas o los peces. No sé, todavía sigo pensando qué voy a hacer con este pequeño acuario, porque quiero hacer algo más grande. Pero con este ya he ido, pues, comprando cosas para que sea o para peces pequeños o para gambas. Así que nada, chicos, ya saben que este producto lo consiguen en eBay, que fue donde yo lo compré. No sé si puedo estar mencionando marcas, pero y tiendas y donde se consiguen. Lo consiguen, esto es Stainless Steel, no se va a dañar y es muy bueno para su acuario. Así que nada, como siempre, un saludo y hasta la próxima. Chao.